Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Hopefully you are okay. How are you? Good, okay. Just give me one moment. Hello, hello. Sorry, I'm back. Sorry. So, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que todavía faltan algunos que se vayan conectando, pero vamos a dar inicio. Welcome back. You know, espero haya disfrutado su fin de semana. Vamos a ver. Oh my goodness, sorry. So let's start, it's being recorded. Let's see now, we are 20, faltan todavía, creo que se les ha pegado un poquito la colcha o agarraron directo desde el fin de semana ya, la vacación, right? So thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. And let's start. So I don't know if you finished the platform. Espero que se hayan terminado la plataforma. No sé si alguien de los que estaban pendientes lograron finalizar la plataforma. Me gustaría escuchar, había un parcito nada más de este grupo que estaban pendientes. No sé cómo les ha terminado de ir. La plataforma hasta la segunda lección. Sí, esa digamos que era para la semana pasada, right? La sección 1 y 2. Bien, so asumo que sí, ¿verdad? O si alguien no ha terminado. Pero ya terminé. Patricia casi no se le escuchó. Creo que dijo que ya había terminado, pero se le escucha como entre medio cortado. Sí, que ya terminé la plataforma y yo era una de las que estaba en la lista. Ah, ok. Con la segunda sección. Excelente, Patricia. Qué bueno que ya completó. Eso es lo importante. So, esta semana prácticamente estamos iniciando second week, right? So, ¿qué secciones vamos a trabajar esta semana? Que sería de from Monday to Thursday, right? 3 and 4. Okay, there you go. So that will be section number 3 and section number 4, right? So las dos secciones esta semana quizás... Bueno, igual prácticamente que la anterior, creo yo que si se organizó la semana pasada para terminar, pues lo mismo les recomiendo que haga para que no se atrase, ya que igual para el día jueves le van a estar solicitando la sección 3 y 4. Bien, so... Besides that, so we are going to start with the attendance, okay? Vamos a dar inicio. Let's see. I have something that I would like to say to you because we have a couple of questions. Ya vimos un par de preguntitas que usted sabe cómo irlas contestando, ¿verdad? Vamos a ver, si yo le hago la pregunta, vamos a ver, what day it's today? So the dates of the week, yo creería que ya podemos los días de la semana, pero no está de más que lo repasemos, right? So what day it's today? Ahí está la pregunta en el chat. What day it's today? Let's see, Victor Manuel, if I ask you the question, what day is today? ¿Cómo contestaría usted? Hi, teacher. Today is Monday. Perfect. Very good. Ajá, there you go. Today it's Monday, right? So ahí va a depender del día. Ahora lunes, right? So today it's Monday. Siempre tenga esa respuesta obvia porque le vamos a preguntar, ¿verdad? Lo único que solo le vamos a hacer preguntas de lunes a jueves, pero usted sabe Friday, Saturday, Sunday. Ahora, si yo le hago la pregunta, vamos a ver a José Alexander. So, si yo le pregunto a usted, José Alexander, what's a today date? What's a today date? La vamos a anotar en el chat. Ah, no tenía que hablar. ¿Cómo estaría contestando José? What day is today? Yeah, the question is, what is a today date? Ahí lo acabo de escribir en el chat, si desea tomar nota, porque todos los días le voy a puedo preguntarle. Ahora, ajá, what day is today? Ahí sería... fecha, ok, fecha completa, no el día. La pregunta anterior decía what day is today, qué día es hoy, right? Pero September, en este caso sería 4. La fecha. Ajá. Teacher, September 4. September 4. Muy bien, very nice, José Alexander. So, ahí la forma completa, porque ahí me están preguntando la fecha. Vamos a escribir acá en el chat. Today it's Monday, September the 4th, right? Today is the 4th, 2023, año 2023, ¿ok? O sea, usted va a dar la fecha como completa, ¿verdad? Día, mes, año, fecha, ¿ok? So, la palabra date, en este caso, está funcionando como adjetivo o objeto directo, en este caso en la pregunta, y quiere decir fecha. Pero si usted busca la palabra en el diccionario, la palabra date también se entiende como una, ajá, como dijo Víctor Manuel. Como dato también. Dato, ok, besides dato. ¿Alguien conoce esa palabra, date? ¿No? Fecha. Si yo le... Ajá, fecha. En este caso sí, ¿verdad? Es fecha. Pero, ¿qué más? Porque tiene otro significado. Cita. Hey, there you go, Richard, there you go, cita, ok. Si yo le digo, por ejemplo, I have a date, no le estoy diciendo yo tengo una fecha. Si yo le digo, I have a date, le estoy diciendo que yo tengo una cita, ok. Pero no es una cita médica, sino que una cita sentimental, ¿verdad? Con un amigo o qué sé yo, pero cita, ¿ok? So, ahora, usted me quiere decir, mire, pero es que yo tengo una cita con el doctor. Ahí es diferente, ¿verdad? Y me puede decir usted como, I have an appointment. Appointment. I have an appointment. So, ahí ya sería una cita médica, ok. So, this is extra, right? So, no es algo que está ahí directamente en el manual, que usted lo tiene que saber, pero esto es cultura general, como decimos, ¿verdad? Una pregunta de rutina que cualquier persona le puede decir, mire, hoy es, ¿qué día es ahora? ¿Qué fecha es hoy? O sea, son preguntas de rutina, ok. So, no está de más que usted sepa cómo responder. So now let's see, Gabriela Alejandra, how are you? Gabriela Alejandra. Hi, how are you? Good, and you? I'm very good, thank you for asking, very nice. Let's see, Kenia Briseida, what about you? How you feel today? I feel excited. You feel excited? Okay, very nice. What about you, Jocelyn Arasmi? How are you? How are you? I'm fine. Okay, very nice. You're fine. What about you, Veronica Magali? How you feel? Hola, buenas noches. Ajá. Sorry. ¿Me puedes repetir, por favor? Yeah, how you feel today? How you feel? No le pude poner atención porque estoy aquí con unas compañeras de la universidad, entonces no le pude poner atención. No sé si... Ok. Me he perdido un poco de lo que está hablando. Bien, estas son unas preguntitas que ya la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos mencionando y que les mencioné varias opciones, right? Que yo no solo le voy a decir... How are you? Sino que le voy a decir, hey, how are you? How you feel? How it's going? Y cómo usted va a responder. No solamente I'm fine, sino que hay diferentes opciones, right? So, este es un repaso, digamos, de lo que hemos visto la semana pasada. Bien. Voy a proceder a pasar a asistencia porque no he pasado. Déjenme cargar acá nuevamente. And like always, you know that you need to answer, right? The attendance. Déjeme ver acá que cargue este documento y... Here we go. So please, like always, let me know if you are here, right? So today is Monday, September the 4th. So, Ana Margarita. Ana Margarita. No. Ana Ruth. Ana Ruth. Creo que no, ¿verdad? Están ausentes. Let's see. Anthony Oswaldo. No. Dios mío. Brenda Guadalupe. Present. Okay, nice. Carlos Ricardo. Present, teacher. Thank you, sir. Daniel Alexander. Daniel Alexander. Flavio Emanuel. Present. Thank you. Let's see, Gabriela Alejandra. Present. Nice. German Alexander. German Alexander. Guillermo Edgardo. Guillermo Edgardo. Dios mío, ¿y qué le ha pasado a todo el mundo? Jesús Antonio. Present. Nice. Jonathan Ulises. Jonathan Ulises, no. José Alexander. Sorry. So, José Alexander no está. Present. Present, okay. Teacher. Nice, thank you, José Alexander. José Guillermo. Present. Nice. Carla Elizabeth. Present. Nice. Kenia Briseida. Kenia Briseida. Okay. Kevin Antonio. Kevin Antonio. Lindsay Indira. Present, teacher. Nice. Maria Stephanie. Good evening, I'm here. Okay, nice, thank you. Mario Antonio. Present, Miss. Nice. Natalie Paola. Good evening. Present. Good evening. Thank you, Miss. Patricia Janet. Present. Nice. Richard Hoen. Present. Nice. Cindy Abigail. Present, teacher. Nice, Cindy. Tania Stephanie. Present, coach. Nice, thank you. Veronica Magali. Thank you, Veronica. Victor Manuel. I am here. Present. Okay, yes. Thank you. Thank you, sir. Vilma Rubenia. Vilma Rubenia. No. Yamileth Chicas. Yamileth Chicas, no. Jocelyn Arasmi. Jocelyn Arasmi. Bien. So, alguien más que haya ingresado y que después tal vez no, ya lo había mencionado porque hay bastantes ausentes. Ana Margarita, yo dije presente, pero no me funcionó el audio, teacher. Ah, ok. Ana Margarita Soriano, ya le agregué su asistencia. ¿Habrá algún alma más? ¿Nadie? Sí han faltado bastantes. Bueno, anyway, right? So remember the attendance. It's very important. Eso ya lo habíamos mencionado desde el primer día. O sea, aquí prácticamente no hay permiso, ¿verdad? De faltar. Así que, igual, los que están, pues ya contestaron, ¿verdad? Habría que decir esto cuando los que no han venido estén. Pero igual, no está de más. Right, mention the rules, right, that we need to follow, okay, and that is one, okay. So let's continue, okay. So we are going to see the verb to be. No sé si empezamos a mencionar algo del verbo to be o creo que no, ¿verdad? Por aquí creo que nos quedamos. Erasmi, I don't know if you have a question, go ahead. Jocelyn Arasmi. Present, teacher, es que tengo problemas con el micrófono. Ok. So, no le había puesto asistencia. Deje ver, Jocelyn Arasmi. Bueno, después al final me dice por qué no me aparece. Ahí está el final, Jocelyn Arasmi. Bien, so ahí le puse ya. So let's see. Let's start with the verb be, okay? So iniciamos el día jueves. A ver esto del verbo to be o no lo empezamos. Recuerdo que les compartí unas imágenes. Yes, miss. Okay, so the verb to be, we mentioned that this is the base, right? The base tense in English, right? So es como la base del idioma inglés, okay? So what else? We mentioned the meaning, right? Lo que significa. El verb to be means ser o estar, right? Yo soy, yo estoy. Eso lo mencionamos, right? So what else do we mention? That the verb to be, it's divided like in three options. ¿Quién recuerda esas tres opciones del verbo to be? Am, is, are. Perfect. Thank you, Gabriela. Am, is, are, right? So we mentioned the subjects. ¿Quién recuerda los sujetos, los subjects that we have in English? Teacher. Is, are, I am. Okay, so that is the verb to be, right? Esos son las tres divisiones del verbo to be, am, is, are. Okay, now the subjects. ¿Quién recuerda los sujetos? The subject is I. He y they. Okay, they are three, right? I, we, they. But there are more, right? So we have you, we have he, she, it. So those are the subjects, okay? Dijimos que el verbo to be lo voy a ocupar con cada uno de esos sujetos. Por ejemplo, I am a student, right? So I am a teacher. She is my classmate. He is my coworker. She is beautiful, beautiful. It's a dog, right? We are classmates. They are best friends. You are very happy, okay? So that's the way that we are going to use it, right? So I don't know if we finish this. No sé si revisamos este ejercicio o ya no nos dio el tiempo. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Porque ya no nos dio el tiempo. So, we are going to complete this, okay? Lo vamos a hacer en este momento. Déjenme crear los grupos aquí rápidamente. And we are going to complete it. So, I will give you 5 minutes, okay? Vamos a crear 4 grupitos rápidamente donde usted tiene que llegar a completar esto con el compañero. De una, compañero, David, ¿qué le ponemos? Jennifer, so do it, right? Because we have just 4 or 5 minutes the most, okay? Lo saco nuevamente, revisamos y vamos a crear nuestras propias oraciones. ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le voy a enviar una captura al grupo por si no tienen el manual a la mano. Aquí está el grupo. So, ¿estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Está clara la indicación qué es lo que vamos a hacer? Hola, hola. No hay dudas. Es que eso lo hicimos el jueves, teacher. Ya lo revisamos. No, lo que pasa es que fue así como bien rápido, que entre los compañeros iban dando así, y así como... Ah, okay. No recuerdo si con este grupo fue que lo dejamos pendiente y no nos dio el tiempo, pero bueno, sí lo terminamos. Bien, so, let's see. Vamos a sacar nuestras propias sentences, okay? So, the verb to be can be positive, negative, and question, okay? Yo el verbo to be lo puedo ocupar para hacer una oración positiva, una oración negativa y hacer una pregunta. ¿Ok? So, el verbo to be lo puedo usar. Por ejemplo, si yo digo una oración positiva usando el verbo to be, yo puedo decir I am a student of English. ¿Ok? Lo vamos a escribir en el chat. I am, el verbo to be, mire. I am a English student. I am an English student. Bien, ahí está. That is a positive sentence. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es el sujeto en esa oración? A student. I am. Muy bien. El I. El am es el verbo to be. Ok, se lo voy a poner de forma completa. Ahí está de forma contractada, ¿verdad? English student. So, I am an English student. Ok, mire. El sujeto es I. El verbo to be es am. Luego, an English student sería el complemento de la oración. Esa es una oración positiva, ¿ok? So, ahora, ¿cómo puedo yo escribir esta misma oración, pero en negativo? Aquí digo, yo soy un estudiante de inglés. Ahora yo quiero decir que yo no soy un estudiante de inglés. I am not an English student. Perfect. I am not an English. Okay, English A student, ok. Lo estoy poniendo en el chat por si usted desea tomar nota. Student, ok. Ahí está, mire, verbo to be. Ahora la oración la pasé a negativo. I am not an English student. Igual lo puede poner de forma contracted, right? Con el apóstrofe. Puedo decir, I'm not an English student. Now, we need the question. Ahora yo necesito la pregunta. Yo quiero preguntar con el mismo, la misma oración, el mismo sentido, el mismo sujeto, el mismo complemento, pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cómo quedaría? Am I an English student? Perfect. Very good. Very nice. That would be the question. Aquí se lo vamos a poner en el chat, ¿ok? The question mark is very important, ¿ok? Am I an English student? Ok, ahí está la pregunta. Mire, yo invierto el sujeto con el verbo to be, le doy vuelta. Y eso es todo, de ahí el complemento sigue igual. Lo único que yo debo de agregar el signo de pregunta, porque es una question, right? En español, creo que usted no pone el signo de pregunta y es como, está bien, pero en inglés es muy importante que agregue el signo de pregunta si usted está formulando una pregunta. Bien, le vamos a poner un ejemplo más. Por ejemplo, he is a doctor in the hospital, por ejemplo, ¿verdad? Para que usemos otro sujeto, otra opción del verbo to be. He is a doctor in the hospital. Ok, so, esta es una positive sentence, una oración positiva. ¿Cómo transformo esta positiva en una negativa con el mismo contexto? ¿Cómo quedaría? Ajá. He is not. Perfect. There you go. Very nice. He is not a doctor in the hospital. Él es un doctor en el hospital y ahora él no es un doctor en el hospital, right? He is not a doctor in the hospital. Ahora, ¿cómo hago la pregunta? ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Es a doctor? Ajá. ¿Es he a doctor in the hospital? Muy bien, ahí está. In the hospital. Signo de pregunta es muy importante en inglés. Is he a doctor in the hospital? Mire, ahí está. Ok, entonces ahí es donde usted quiero que comprendan que el verbo to be sí se divide en tres. Am, is, are. Eso ya está claro. El verbo to be se puede usar con todos los sujetos. I, you, we, they, he, she, it. Todos los sujetos, right? El verbo to be puedo crear oraciones positivas, negativas y preguntas, ¿ok? So, vamos a crear en este momento nuestras propias oraciones. Vamos a hacer los pequeños grupos. Le voy a dar 5 minutos. Quiere decir que usted tiene 1 minuto para crear cada una de las oraciones. Va a hacer 5 positive, 5 negative and 5 questions, ¿ok? 5, 5 and 5. So, puede hacer uso de las mismas, es decir, como yo he hecho el ejemplo, la misma que yo hago en positivo, la puede hacer en negativo y en pregunta, ¿ok? Lo vamos a hacer en equipo, ya está aquí quiénes son los equipos y cuando llegue al grupo, usted dígale, compañero, ¿qué ponemos? Pueden usar cualquier sujeto. No solo vaya a poner I. No, ponga el sujeto he, she, we, they, todos los sujetos para que use las opciones del verbo to be. El complemento puede ser lo que sea, pero lo que a mí me interesa es la estructura de seguir la fórmula. Sorry. So, I don't know if we are clear. Está clara la indicación de lo que usted va a hacer. Va a crear en el grupo donde usted llegue con sus compañeros 5 oraciones positivas, 5 oraciones negativas y 5 preguntas usando el verbo to be con cualquiera de los sujetos. Recomiendo que la misma oración que yo hago en positivo la haga en negativo y la convierta a pregunta. para que se le haga un poco más fácil. La va a hacer así como los ejemplos que yo le acabo de poner. So, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok. So, 5 minutes. Ahí no tenga pena con el compañero. Rápidamente organicémonos. Hello, hello, hello. Welcome back, welcome back. So, do we finish? ¿Cómo les fue? Estaba por ahí en un grupo que no había terminado, pero se acabó el tiempo. No sé cómo les fue a los demás, no los visité a todos. Ajá, 98%. 98%, otro sí, bien. Si hay algún equipo que no logró finalizar, pues terminen ahorita, sí, de manera individual. Tiene que tener sus oraciones, right? Victor, it was so, a little time. Victor, it was too little time, you say? Okay. Sí, pero lo que pasa es que no podemos quedarnos mucho tiempo. Incluso me pasé casi ahí como unos 30 segundos. Le di un poquito más. No, ahorita lo vamos a hacer. Vamos a ver si nos podemos apoyar entre nosotros para darles respuesta. So, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Vamos a ver. Primero lo vamos a hacer así más fácil. Vamos a ver. Richard Hoel. So, Richard Hoel, read one of your sentences, positive sentence. Ve ahí todas las que usted escribió y léanos una nada más, pero que sea positiva. We are classmates. Okay. Nice. Very good. Very nice. Okay. We are classmates. Okay. Nice. Mario Antonio. Vamos a ver. Mario Antonio, negative sentence. Usted nos va a leer una negativa. Mario. I am not an English student. Okay. I am not an English student. Se parece a la mía, pero... se la vamos a valer. Se parece al ejemplo que ya habíamos puesto, right? I am not an English student, okay? Nice. Let's see, Brenda Guadalupe. Ahora Brenda Guadalupe, usted nos va a leer una question, una pregunta. Okay. Is he an excellent musician? Is he an excellent musician, right? It's he or she. No sé si dijo he or she. Is he an excellent musician? Okay. Is he an excellent musician? So that's the question. Nice. Let's see. Fíjese bien cómo vamos a hacer ahora. Ponga atención a la oración del compañero. Okay. Porque vamos a hacer el ejercicio de una forma distinta. Por ejemplo, yo le voy a decir vamos a ver, ¿a quién le hemos preguntado? A Ana Ruth. Yo le voy a decir a Ana Ruth que lea una oración de las que ella escribió. Por ejemplo, si yo le digo a Ana Ruth que lea una positiva, la siguiente persona va a decir la misma oración de Ana Ruth, pero en negativo. Y la siguiente persona va a decir la misma oración de Ana Ruth, pero en pregunta. Ok, so tiene que poner atención a la oración de Ana Ruth porque usted no sabe quién le va a tocar la siguiente. Ok, so Ana Ruth, read one of your positive sentences. Ok, léanos una positiva. Positive. I am an English student. Ajá, pero esa es la que ya tenemos de ejemplo. Otra Ana Ruth, esa ya la tenemos ahí en el chat. I am live in business. Permítame. Uh-huh. She is an engineer. She is an engineer. Okay, so that it's a positive one, right? So Flavio Emanuel, the same sentence, but in negative. She isn't. Uh-huh. An engineer. Okay, nice, Flavio. She is not or she isn't, right? A la negativo. Ana Ruth dijo, she is an engineer. So Flavio dijo, she is not. or she isn't an engineer, okay? Now, Jesús Antonio, the same sentence, but now as a question. Usted nos va a decir esa como pregunta. Is she an engineer? Perfect. Is she an engineer? La pronunciación cambia un poquito. Hay que darle un poquito de entonación al final de la oración. Is she an engineer? Okay. Is she an engineer? Very nice. Very good. Carlos Ricardo. Ahora, Carlos Ricardo, read one of your negative. Oiga bien, Ricardo va a leer una negativa. Ponga cuidado porque a alguien le va a tocar hacer la pregunta y después la positiva. Vamos a ver a Carlos Ricardo, su oración negativa. He isn't a police. Okay, nice. He is not or he isn't a police officer. Okay, nice. Okay. Vamos a ver. Lindsay Indira, háganos usted la pregunta de esa oración que acaba de mencionar Carlos Ricardo. He is a police officer, algo así dijo. Él dijo, he is not a police officer. He is not a police officer. He is a police officer. La pregunta, Lindsay, one more time. Acuérdense que en la pregunta primero va el verbo to be, después el sujeto. Ajá. Solo se le da vuelta. Uh-huh. Is he a police officer? Perfect. Is he a police officer? Muy bien. Is he a police officer? Nice. Let's see. Let's see, Maria Stephanie. Ahora usted díganos la positive sentence, la misma, pero en positivo. He is a police. Okay, perfect. He is a police officer. He is a police officer. Nice. Ok, vamos bien. Se va captando la idea, ¿verdad? Cómo usted tiene que tener la habilidad de tener la oración, ya sea en positiva, en negativa o pregunta y transformarla. Y de esa forma usted está practicando la estructura del verbo to be. Vamos a ver, Victor Manuel. Now, Victor Manuel, you are going to read a question. Ok, nos va a leer una question, Victor Manuel. Ajá, Victor. Sorry, my microphone is off. Okay, no problem. The question is, did he not study in here? Mm-hmm. Okay, Victor Manuel, the question is correct, but that is simple past. Allá se me fue otro tiempo gramatical del el pasado simple. Okay. Pero del verbo to be. Okay, siempre en question. Yeah, question. Are we going to the mountain tomorrow? Okay, are we going to the mountain tomorrow? So, este sería ya un tanto progresivo, pero la vamos a dejar ahí, okay? So, are we going to the mountain tomorrow? Okay, that's the question. Let's see, Vilma Rubenia, ¿cómo quedaría esa misma oración, pero en negativa? Sería en negativa, ¿le? Yeah, negative. Sería, are we not going to the mountain tomorrow? Uh-huh. Solo que ahí habría que invertirle, right? Primero en la pregunta, si va verbo to be. Ajá. We are not going to the mountain tomorrow. Perfect. There you go, Rubenia. Very nice. We are not going to the mountain tomorrow. Okay. Nice. Natalie Paola, díganos usted la positive sentence. ¿Cómo quedaría esa misma oración, pero de forma positiva? I am from El Salvador. No, la misma que ellos traen. Uh-huh. We are go mountain tomorrow. Okay, we are going to the mountain tomorrow. Okay, ahí estamos. Por ahí vamos más o menos. Bien. Si usted puede, ¿verdad? Porque pues sé que están ocupados y el trabajo que estamos realizando es exactamente en la plataforma, pero si usted puede escribir unas 5 oraciones más, hágalo. Trate de hacer una con cada sujeto. Puede crear una oración con I, puede crear una con he, una con she, una con it, una con we, una con they, una con you. Ok, para que usted practique todos los sujetos con el verbo to be que le corresponde. Ok, ya dijimos que yo voy a decir she is. Ok, we are, I am, they are, he is. Right? So ese juego de palabras es el que usted tiene que dominar. Jamás ni nunca, ya le dije, jamás ni nunca me vaya a decir she are o we am, no, o am is, no, ¿verdad? So usted tiene que saber cuál es el sujeto y cuál es el verbo to be que le corresponde a ese sujeto, ¿ok? So, because of the time we are going to continue, right? Porque el tiempo pasa súper rápido, ¿ok? So, we will see the numbers, ¿ok? Numbers. Aquí alguien me puede decir, ah, no, si yo los números ya me los puedo, yo puedo contar hasta el 10. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, right? So, así podría decirme alguien. Y qué bueno, right? So, esto es bien básico, la verdad, bastante básico, pero es importante que usted aprenda a escribirlos, entenderlos, ¿verdad? Y obviamente el significado, pues. So, acá el manual, mire, qué facilito, nos lo pone hasta el 10. Yo digo, que usted se aprenda los números hasta el 100, inicialmente, pienso que estaría bien, hasta el 100, ¿ok? So, creo que tengo una imagen por acá que les iba a mandar de los numbers in English, ¿ok? So, ¿cómo yo voy a identificar si usted se puede los números? La verdad que no tenemos tiempo como para estar contando, ¿verdad? Que usted va a empezar a contar 1, 2, 3, 4. No, ¿verdad? Porque llegamos al año nuevo. Pero sí vamos a hacer algunas operaciones matemáticas para los que les gusta la matemática. Espero que les guste. Si no, pues, mi modo va a tener que sufrir un día con los números porque es importante. Fíjese bien. Usted me imagino que tuvo que haber aprendido a sumar, a restar y multiplicar y dividir, vaya, por segundo o tercer grado. Y si no le enseñaron, pues, qué mal, pero eso es bien básico, las sumas, las operaciones básicas, ¿ok? So, fíjese bien, vamos a empezar con la tabla del 1, que yo creo que sí se la pueden. 1, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, ¿ok? So, usted va a decir el siguiente número. Ahí le mandé una imagen al grupo. Ahí están los números desde el 0 hasta el 100. ¿Ok? So, esos son los números que usted debería de dominar. La lectura, la escritura, la pronunciación. ¿Ok? So, vamos a ver si nos podemos los números. ¿Ok? Porque no es lo mismo contar. Ah, sí, mire, yo me puedo el número del 1 al 10 al 20, right? Pero demostrar de verdad que usted conoce la pronunciación de los numbers, ¿ok? So, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a decir un número y usted me va a decir el siguiente, ¿ok? So, por ejemplo, yo digo 0, usted va a decir 1. Yo digo 3, usted va a decir 4. Yo digo 20, usted va a decir 21, ¿ok? Al número que yo mencione, usted le va a agregar uno más, ¿ok? So, let's see. Vamos a hacer el ensayo. Ana Margarita, 11. 12. 12, there you go. Patricia Janet, 20. 21. 21, ¿ok? Fácil, mire, uno le va a ir agregando, uno. Let's see, Daniel Alexander. If I say 8. Ajá, Daniel Alexander. Uno le tengo que agregar como... Usted le va a sumar 1, correcto. Two. Ok, 8. Yo le dije a usted 8. No tengo buena señal, teacher. Ok, Daniel Alexander, hola. No problem. So, recuerde que usted le va sumando 1. Víctor Manuel, dijimos 8. The next is 9. 9, ok. Bien, superamos la tabla del 1. Vámonos con la tabla del 2. Yo digo un número y usted le suma 2. Si yo digo 2, usted va a decir 4. Si yo digo 8, usted va a decir 10. Al número que yo diga, usted le va a agregar 2. ¿Ok? So, quiero ver. Flavio Emanuel. If I say, for example, 18. 18. 18 too. 18, estamos diciendo 18, ¿verdad? Más 2. 20. 20, ok. There you go. There you go. Ok. Nice. Jesús Antonio, if I say, for example, 12. 14. 14, okay, 14, there you go. Let's see, Ana Ruth, if I say, for example, 51. 53. There you go, 53, okay. So, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos agregando 3. Vamos agregando 3. Carlos Ricardo, if I say 3. 6. There you go, 6, right? José Alexander, 9. 12. 9, José Alexander. 12. Okay, 12, right? So le vamos agregando 3, 12, okay? So, así sucesivamente. Aquí en el manual, fíjense que igual creo que esto en la plataforma ustedes lo han visto, okay? Cuando yo doy my phone number, como un ejemplo, right? So, hey, my name is Ana Silva. My work phone number is 201-555-2491. Home office cell phone, okay? Casi siempre en el momento de dar una dirección, un número telefónico, yo voy a usar el 0 as an O, ¿ok? 0 as in O, ¿ok? Ellos no dicen 0, dicen O. ¿Ok? So, keep in mind, right? Keep in mind that we are going to be using the O as a 0, right? So, cuando yo estoy contando manzana, guineos, ahí sí va. 0, 1, 2, 3, 4. So, normal, the regular numbers. But when we are giving a phone number, so we better use a O instead of 0. For example, 201-555-2491. Okay? So, mañana vamos a continuar trabajando un poquito más con los números. Estúdielos. ¿Verdad? ¿Cómo se dice 1000? ¿Cómo se dice 100? ¿Cómo se dice 50? ¿Cómo se dice 70? So, usted tiene que llevar ahí el completo, ¿ok? So, my goodness, time is over. Pasa súper rápido, la verdad, que la hora. Igual, necesito validar asistencia. Habían varios que no contestaron la asistencia. Necesito saber si están presentes. Ana Ruth. Present. Teacher, I need a gotta go. Okay, no problem. Anthony Oswaldo. Anthony Oswaldo no está. Daniel Alexander. Present, teacher. Nice, Daniel. German Alexander. Guillermo Edgardo. Guillermo Edgardo, ¿no? Y tenemos por aquí a Guillermo, quiero ver, Guillermo Edgardo, Jonathan Ulises, Kevin Antonio, Vilma Rubenia, sí está, ¿verdad? Sí, préstame. Nice, Yamileth Chicas. No problem. Yamileth Chicas, no, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. So we have 6 people absent, okay? Okay, so time is over, okay? Tomorrow we are going to continue with the numbers, okay? And we are going to move on into the next section, okay? Empiece por favor a trabajar en la plataforma desde ahora, la sección 3. Y la sección 4 para que usted para el día jueves esté completo con esa parte. Okay. So, time is over. Appreciate your time. Good night, everyone. And I hope to see you tomorrow. Okay. So, bye-bye. Take care. See you tomorrow. Good night. See you. Good night. Good night. Good night. Good night.